sabemos quién es el primer semifinalista aquí en ¡Que gane el mejor temporada de verano 2024! Hace calor afuera porque aquí en el set estamos tú y yo fresco, pero la gente en la barra entra loca. ¡Loca, loca! ¡Fuera de control! Como tiene que ser, porque hoy, mi querido señor Rivera, hoy se define quién pasa a la siguiente etapa de la competencia. ¿Será Pamer? ¿Será UNICEF? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo van a dar absolutamente todo porque está muy pegadita la competencia. Sí, señor. Justo ahora estaba hablando con el tutor de Pamer. Me contaba la diferencia que hay entre academias y es nada. El día de hoy, no solo los chicos con su desempeño van a jugar un rol muy importante. Es verdura. La gente en sus casas tiene que ahorita escanear el código QR, señora. Así es. Escanear el código QR y apoyar a tu academia favorita para darle 10 puntos extra de cara al final de este día viernes, siendo exactamente las 5:31 de la tarde. Y hoy es la última oportunidad que ustedes, desde su casa, van a poder apoyar a una de estas dos academias que irá directo a la siguiente etapa de la competencia y tú puedes ser parte de ese triunfo. Ya mismo agarra tu teléfono, no te tomas ni dos minutos. No toma nada. Regálale esos 10 puntos que, créeme, te lo decimos por la experiencia de la temporada pasada, han dado un giro en el momento menos esperado a la competencia. Muy bien, ¿quién se llevará los 10 puntos de cara al final del día? ¿La gente de UNICEF o la gente de Pamer? Ya lo sabes, apoya a tu academia favorita, señor Ruiz Vaca. Dígame, señor Rivera. Entre el júbilo de la gente, entre el entusiasmo de la juventud peruana, el futuro de este país. Usted sabe que yo siempre vengo con los datos. Los datos curiosos, señor. Los datos dicharacheros. Eso, mismo. Oye, el día de hoy, dato no menor. A ver. Que no me han soplado para el oído. No, jamás. No, eso yo ya lo sabía ya. Eso yo ya lo sabía. El día de hoy es el Día Mundial de la Pizza, señor. ¡Oh, las efemérides! ¿Dónde se originó? En Nápoles, Italia, señor, donde jugó muchos años mi tocayo. Usted es un letrado, señor Rivera. Usted domina unos datos que yo a veces me pregunto qué nivel de tiempo libre el que tiene. ¡Sabemos! Para ¿qué nivel? Ubicar, ubicar esos datos. ¿Qué nivel de tiempo de TikTok? Ah, mira, qué bien. La pizza hoy día de hoy, Nápoles, Italia. ¿Qué pizza le gusta a usted, señor? A mí me gusta, bueno, seguramente para la gente es un sacrilegio. Ah, no me diga, lo voy a decir. Sí, señor. Está hablando de ese elemento que ha generado discusiones familiares. Sí, que dicen que no debería ir, pero yo concuerdo en que sí. Padre, qué rica es la hawaiana. Ay, pizza con piña, claro que sí. Y si tiene barbecue, mejor, señor. Espectacular. Sí, a mí me encanta comer, usted sabe. Queremos hacer la pregunta en las redes sociales. Vayan ya mismo a contestar. Dejen su comentario. ¿Cuál es tu pizza favorita? Y, por favor, la pregunta de rigor. Ahora lo vamos a decir. ¿La pizza va con piña o sin piña? ¿Tú qué tienes? No, la piña. Pone lo que quieras. A la pizza se le pone todo, señor. Así es. Muy bien. Sin embargo, no es el único lugar donde pueden ir a dejar su comentario, su amor para este programa que no hace más que llevarles diversión, sana competencia. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Señor, oye, el día de ayer inauguramos en vivo y sin previa coordinación. Y salió excelente. Una maravilla. La jefa salió excelente, jefa. De Chiclayo, además. Señor, qué mejor. Tanto, que tanto queremos a Chiclayo acá en el estudio. El día de hoy se abrió, bueno, el día de ayer se abrió las llamadas telefónicas de que gane el mejor. Y ojalá. Salió excelente. Llamada. Decreto. Está saliendo el número en pantalla ya mismo. El número en pantalla es el tú siguiente. Que me estás mirando. Chapa tu teléfono, queremos conversar contigo, queremos jugar contigo, hacerte una preguntita, obviamente ayudarte y por qué no poder escuchar esos saludos que seguramente porque mucha la gente, gente nos va a querer desde todas de partes todos los del Perú, rincones, Perú mechita. Nos une, llega a todos los rincones del territorio patrio, arriba, abajo, sí. En la selva, en el sur, en el norte. Mira, el número es 619-0784 o 619-0781, ajustando la vista. ¿Qué tal, ojo de halcón, señor? Por las puras no tengo mis lentes hace 25 años. Muy bien, señor Rivera. Es momento de saludar a la gran, a la única, a la especial, Eva. Muy bien, Eva, ¿qué tiene que contarnos a esta hora de la tarde? ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes, ¿cómo estás? No te veo desde ayer, imagínate. Hola, Diego y Luis. Espero se encuentren bien. Hemos llegado al fin de semana y quiero saludar a los chicos de la Academia Pamer UNICEF por su participación en el programa. Por ello es que quiero compartirles una reflexión. No dependas de compararte con los demás para ser feliz. Pero no te olvides ponerte a prueba para demostrarte hasta qué punto puedes llegar y conocer tus debilidades para transformarlas en fortalezas. Éxitos en cada juego. Adelante, chicos.
Y me encanta porque Eva siempre sale con la precisa. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece si complementamos un poquito? Porque yo diría, la exigencia es importante y además ponerse en circunstancias exigentes te ayuda a sacar lo mejor de ti. No se trata de salir de la zona de confort, sino ampliar la zona de confort. ¿Qué tal? Señor, ¿le parece o no le parece? Ampliar la zona de confort, aprender, ya lo sabes. Aprender a sentirse cómodo en circunstancias incómodas. Porque el éxito está al otro lado del miedo. Así se lo es. Escuché de un gran amigo mío con el que comparto a veces en el deporte. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, oye, el día de ayer, señor, ayer por un tema de tiempo, mira, y eso que el programa se ha aumentado media hora y bueno, nos quedamos sin tiempo. Por eso tenemos que hacer jugando. 3 horas de quedar mejor. Mentira, mentira. Muy bien. Oye, el día de ayer nos quedamos sin tiempo y pasa la posta, que es este juego matemático en el que yo, pucha, yo me luzco, usted se luce, imagínense. Ya lo sabes, se quedó sin tiempo y solo pudo participar los chicos de, me parece, UNICEF. Así, el día de hoy le pasamos la posta justamente a los chicos de Pamer. Pero ¿qué te parece si primero presentamos el juego? Eso mismo, muy bien. Esto es la segunda parte de Pasa la posta. Muy bien. Fuera de control. Es que y vemos personajes nuevos, además, en la barra. Sí, señor, ¿no? Mira, en la semana presentamos al buen Sony Chocolatero. Así es. De la gente de UNICEF. Muy bien. Y el día de hoy, por Pamer, tenemos lo que sería el híbrido entre un lagarto. No, ¿cómo es eso, señor? Leopardo, leopardo, torongo. Ahora lo vamos a presentar en breves, sí, en la señor. Siguiente secuencia. Pero ahora ha llegado el turno de presentar a la eminencia de las redes sociales en materia de educación. Un fuerte aplauso para recibir al profesor Fidelito. Claro que sí. Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? Profe. Hola, Diego. El profe Fidelito. Maestro. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Nada, encantado de recibirlo. Gracias por premiarnos con su excelencia presencia. ¿Qué tal? Ahí me trabé un poquito, pero usted entendió. Lo importante es, señor, que está aquí para poner a prueba a los chicos de Pamer, que quedó pendiente el día de ayer. Totalmente de acuerdo. Sé que los chicos seguramente se han estado preparando toda la noche, 24/7, como decimos, lo que postulan. Así que vamos a ver cuál es el resultado del día de hoy. Pregunta importante. ¿El nivel de hoy es 3, 4, 5, 6? Sí, es un nivel 3. Ah, mi 3. Es un nivel 3. Chévere, chévere. Muy bien, entonces hacemos el llamado para que los chicos de Pamer ingresen. Un fuerte aplauso para los chicos de Pamer. Eso. Vitucho, Cristian. Papito. Señor, ¿cómo estás? Papi. Cristian, el buen Arlington. Es un personaje. No, lo amo, lo amo. Muy motivado. Muy motivado, muy bien. Que ellos. Oye, mirándola. Jugándose el todo por el todo. Matemático, es cantante. Oye, el día de hoy tenemos, si lo sabes, canta. Así es, señor Víctor, su revancha ha llegado. Los chicos de la barra también pueden participar, ya lo sabes. Ahora, señor Rivera. Papi. Recordemos las reglas. Resuelve Ángel y Enes se están ordenando. Sí, sí. Ordénense de una vez porque Cristian arranca. Hasta que Cristian no termine, no puede responder el siguiente y así sucesivamente hasta el final. Muy bien. Tienen 4 minutos para poder responder y le deseamos la mayor de la suerte. ¿Algún comentario, señor Fidelito? Que gane el mejor. Es un crack. Es un crack. Muy bien. Muy bien. Sin más. Sin más, sin más. En 3, 2, 1. Que gane el mejor. Muy bien, suerte. Arranca a la gente, mi gente de Pamer, sede Santa Beatriz, que está acá pues representando a la Academia Pamer, que te prepara pues para un futuro mejor. Profesor Fidelito, tengo un comentario importante que hacer y usted tiene que avalarlo. El día de ayer, los chicos de UNICEF hicieron lo mejor que pudieron y lo felicitamos por eso, pero hubo un error que definitivamente afectó el resultado final, por ende no se llevaron el puntaje. Así es. Lo cual quiere decir que los chicos de Pamer el día de hoy pueden llevarse los puntos y la tienen, o sea, solamente no tienen que equivocarse. Totalmente de acuerdo, Luis. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Y como siempre, en este tipo de concursos, la presión es para el primer alumno. Así es, siempre. Y eso hay que entenderlo porque también es una preparación para su examen de admisión. Ajá. El examen de admisión, la primera pregunta es la más importante, por más que sea sencilla o difícil. Y además aquí tienen el factor tiempo en contra en un programa en vivo. Sí, señor. Más complicado.
y como 60 porque lo están mirando, peor todavía. Es. Oye, hemos innovado aquí en quedar el mejor y esto es, he pedido a mi viejo, a ir hablando por teléfono con mi papá, ¿sí?, en el carro regresando a casa. Mi viejo me decía, oye, esos problemas están complicados y son de nivel, pero me gustaría resolverlos. Señor Rivera. Pero a veces me quitan la cámara. Ahora tenemos el programa ahí, señor. Lo pueden ver en pantalla. El problema lo tenemos al costado. Mi viejo está viendo desde Arequipa. Yo espero que el señor Rivera desde Arequipa esté resolviendo con su libreta en la mano. Eso ya lo hizo al ojo, ya. Que nos llame por teléfono, que señor llame, Rivera. ¿Sí o no? Dile que nos llame. Le voy a decir. Mi viejo está en el programa, lo ve todos los días, cada vez que puede. Mi abuelito está viendo. ¿Así? ¿Ah, sí? La promoción del Sampo Cabero. Eso, mi abuelito es igual que yo, señor, con las matemáticas. Es un buen comunicador. Muy bien. Sí. Siguiente, ya está Arlington, primer puesto en el último examen de San Marcos. Profe, una preguntita. Te juro, profe, que yo me lo sabía. ¿Pero qué significa cuando A, B, esa rayita encima? Ah, ya, segmento. Segmento. Te juro, profe, que yo sabía. Ya están con letras minúsculas, significa numeral. Es un segmentito. Es un segmento. Claro, si está con letras chicas. Señor, ahí estamos innovando. Un nivel de matemática que usted no entiende. No quería preguntar, pero ya pregunté. Arlington, no le puedes preguntar a tu compañero. Su dicho la ignorancia, señor, disculpe. ¿Cómo, perdón? Su dicho la ignorancia. Abrazo la ignorancia porque así aprendo más. Ese es mi dicho, señor. Con eso vivo. Ese es mi lema, mi legado, mi legión. Es que nunca paramos de aprender. Así es. Totalmente. Yo me reconozco como un ignorante porque de esa manera estoy más enfocado en lo que no sé que en lo que sí sé. Ah, señor, es un poeta usted. Gracias, señor. A que lo veo un poco preocupado. Es al chino Cristian. Sí, ojo chicos, Cristian, Arlington, está rotundamente prohibido en caso pasen a la siguiente etapa del curso que conversen de ustedes una vez que ya resolvieron. Por favor, yo me imagino, Arlington, que así no has estado conversando durante el examen de San Marcos, ¿verdad? Muy bien, cuidado. Tampoco vale hacerse ojitos. Nada, qué ojitos, ¡tenemos una llamada! Llamada. La Misigot. Muy bien. ¡Aló! Espérate, que está la llamada. Viene tan lejos, señor. Viene de lejos la llamada, parece. Sí. Muy bien. Cuando está pasando Ticlo ya. Hace frío en Ticlo, pero más fresquito. En este clima yo extraño. No, yo prefería Ticlo en este clima. Así, verdad que sí. Pero recordar. Hoy día estuvo raro el clima. Sí, ¿no? Señor. Recordar a la gente que su gorrita, su lente de sol y su bloqueador solar. Su bloqueador y su agüita, compadre. Y si es agua. Muy bien. Muy bien. ¡Aló! Ahí está, la llamada. Buenas. ¡Aló! ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas tardes. Mi nombre es Astrid Ramón. ¡Astrid Ramón! ¿Desde dónde? ¡Desde Comas! ¡Eso, bonito! Muy bien. Astrid, escúchame. Bájale un poquito el volumen a tu televisor porque hasta yo me estoy escuchando. Escúchame. Ya, listo. Astrid, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí. Te presento al profesor Fidelito, una eminencia de las redes sociales. Gusto, está saludando el señor Río Rivera. ¿Qué tal? ¿Estás disfrutando el programa? ¿Estás aprendiendo un montón? Dime la verdad, por favor, no me mientas. Sí, es correcto, estoy aprendiendo mucho. Es más, los estoy viendo desde el día lunes porque hay una persona muy importante ahí que está participando específicamente en estos momentos. ¿Quién? ¡Oiga! ¡Tiempo! ¿Quién es esa persona, Astrid? El hombre más importante en este momento de nuestra casa, el orgullo de nuestra familia, su nombre es... ¡Vitocho! ¡Qué buena! ¿Qué relación tiene con Vitocho, Astrid? Buenas tardes. ¿Es tu hermano? Buenas tardes. Soy su hermano mayor. ¡Ay, qué bonito! ¡Parte las palmas! ¡Qué bonitas palabras! Muy bien. Oye, Astrid, mándale pues un aliento a tu hermano. Oye, Vitocho canta, baila, actúa. Es un crack. Showman. Claro, los Ramones acá, nosotros somos los campeones en cualquier cosa que nos pongan, nosotros somos. Oh, cantamos, qué bonito, cantamos, palabras. Nos ponen a un problema, ahí los solucionamos. Estoy acá con mi papi, mandándole todas las buenas vibras y siguiéndole todo fielmente, que gane el mejor programa de educación desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¡Astrid, grande! ¡Tremendo Cherry! ¡Astrid, te queremos! Te queremos un montón, Astrid. Gracias por estar ahí. Saludos a toda la familia que debe estar conectadísima. Víctor, qué bonitas las palabras que te ha dedicado. Sí, es más. Una acotación. Por favor. Yo también soy Pamer Corazón. ¡Ajá! Oye, despedimos a Astrid y le mandamos un fuerte abrazo, un gran beso a toda la familia Ramón. Claro, tenemos acá su representante, así que lo cuidamos y esperemos que gane el mejor. Qué bonito cuando la familia tiene esos comentarios tan del corazón, ¿no? Resolvemos, querido profesor Fidelito. Por supuesto, empezamos. Todos los chicos de Palmer, bastante atención para la solución de dicho problema. Ahora sí. A ver. Ya estamos. Ah, perdón. Ya estamos preparados, entonces comenzamos. En el problema número uno nos dicen que la suma de dos segmentos, o sea, tienen un primer segmento y segundo segmento. Dicen que la suma de ellos dos vale 15. En geometría hay que tratar de juntar los segmentos y siempre hacerlo de manera lineal. Y dicen que M vale 8. Este segmento está correcto, vale 8.
Acá el detalle, ¿no? Si tengo una bisectriz de esta forma, el alumno sabe que él es un eje de simetría. Por lo tanto, estas longitudes que están por acá tendrían que ser iguales y estas también. Dicho eso, esta que le pongo dos rayitas tendría que ser igual acá. O sea que todo esto valdría 15. Si esto vale 8, esto es 8. El alumno rápidamente se da cuenta que ahí hay un triángulo rectángulo de 8 y 15. No es muy difícil darse cuenta que es uno de los triángulos pitagóricos. Recuerden, triángulos pitagóricos cumplen el teorema de Pitágoras y son conocidos 8, 15, 17, que sería esta longitud. Pero como esto ya es 8, entonces la longitud que faltaría no sería 7, sino sería 9. 9 es esta longitud. Dicen, si BM, y pasamos al siguiente problema, BM es numéricamente igual a X. Entonces, si BM es 9, significa que X tiene que ser 9. Además, hay un dato, dicen que es directamente proporcional. ¿Qué es esto de directamente proporcional? Dos cantidades son directamente proporcionales, se aumentan. Por ejemplo, si nosotros dejamos cargando nuestro celular en la noche, aumenta la cantidad de vatios, por lo tanto, aumenta también tu recibo de luz. Cantidades directamente proporcionales. Nos dicen que cuando X toma el valor de 9, Y es 7. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale X cuando Y es 28? Lo puedes resolver de varias maneras, pero como estos son razones, tú dices 7, ¿por qué número te da 28? Y la respuesta es 4, correcto. Si es 4, entonces acá también por 4, X sería 36. Ahora, si X es 36, obviamente vamos al problema número 7. Nos dicen X, el último valor obtenido. El último valor que hemos obtenido de X es 36. Lo reemplazamos nada más y esto sería 6m al cuadrado, ¿está bien? Menos 12m más 1 igual a 0. Ahora, ¿cómo se resuelve esa ecuación cuadrática? Podemos hacerlo por factorización también, lo podemos hacer utilizando la forma general, pero también podemos aplicar una teoría que el alumno conoce, que es la suma y producto de raíces y soluciones, Cardano. Entonces, decimos, esa suma simplemente es igual al segundo elemento negado, o sea, sería menos menos 12 sobre el primer coeficiente, que sería 6. Si hacemos la operación, nos damos cuenta que esa suma de soluciones es 2. La otra es hacer nuestro aspa simple o forma general y luego sumarlo. Pero en este caso podemos aplicar Cardano de frente y sale 2. Dice, si el valor obtenido, en el problema anterior, ¿ya? Es igual a la cotangente. La cotangente dice que vale 2. Por lo tanto, si la cotangente vale 2, ahí hay dos opciones. O el ángulo está en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante. Entonces, si esto lo ponemos en plano cartesiano, podría ser 2 sobre 1 o también podría ser menos 2 sobre menos 1. Ambos resultados te dan 2. Por lo tanto, tendrías dos puntos que vas a utilizar. ¿Cuáles son? El menos... Recordemos que la cotangente es abscisa sobre ordenada. Sería menos 2, 1 y el otro valor sería, 2, 1 y el otro valor sería menos 2, menos 1 en el tercer cuadrante. Recordemos ahora que la suma de senos y cosenos se tiene que hacer con el radio vector. ¿Cómo se calcula el radio vector? Así como aplicas el teorema de Pitágoras, simplemente con los números, los elevas al cuadrado, los sumas y le sacas raíz. En este caso, el radio vector para cada uno de ellos sale raíz de 5. Cuando tú sumas positivos y negativos, tú dices, ¿qué valor es el menor? Obviamente, los negativos. Por ese motivo, vas a sumar en el tercer cuadrante, seno de beta más coseno de beta. El primer valor sería menos 1 sobre raíz de 5 y el segundo valor sería menos 2 sobre raíz de 5. El menor valor entonces sería menos 3 sobre raíz de 5 o también menos 3 raíz de 5 sobre 5. Así, podría ser racionalizado. ¿Estamos? Pero aprovechando que es el día de la pizza, ¿en qué se parece una pizza a un cilindro? ¿En qué, profesor? ¿En qué se parece? Acá está, justamente, mira. Tenemos un cilindro, ¿está bien? Se parecen en el volumen. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Resulta que la pizza... ¿Por la masa? Así. Pizza, ¿está bien? ¿Y el volumen cómo se escribe? Se escribe así. Pi por radio al cuadrado por la altura. Recordemos que el volumen es pi. Ahí está. El radio en la base vale Z, sería Z al cuadrado, y A es de la A de altura. Y lo viste acá, que gane el mejor. ¡No! ¡Ya lo sabes! ¡Claro! Profesor Fidelito, ahora, profe, lo que pasa es que yo lo he dicho de una forma metafórica, ¿no? Yo no lo he entendido. Chicos, por acá, por favor. No, Fidelito. Oye, este juego Pasa la Posta está realmente desafiando a los muchachos que vienen a participar aquí en la temporada de verano, porque hasta el día de hoy
Ninguna academia, pues, le ha dado al Klaus. Muy bien. Pero no porque ellos no estén preparados, sino porque hay muchos factores externos alrededor de esta circunstancia en particular ellos tienen que enfrentar al mismo tiempo. Estoy seguro que en la comodidad de su academia, sin la presión de cámaras, sin televisión en vivo y sin toda la familia viéndote por televisión, seguramente los chicos se podrían desarrollar mejor, pero obviamente yo me pongo nervioso, imagínate. No, imagínate. Muy bien. No, si yo termino, pregúntame quién soy, dónde estoy. Redes de nuestro querido profesor Fidelito, ¿dónde lo pueden encontrar, profesor? En todas las redes pueden encontrar como mi profe Fidelito, sobre todo en mi TikTok, Instagram, mi profe Fidelito. Puedes aprender muchas matemáticas tú que estás preparando para postular a cualquier universidad. Y acaba de recibir su placa, me estaba contando. Eso. Sí, por los 100.000 suscriptores. ¡Ah, qué bonito! ¡Ponme las palmas! ¡Profesor Fidelito, no se vaya! ¡Porque nos vamos juntos! ¿A dónde, mi querido señor Herrera? ¡El corte y ponemos aquí en ¡Que gane el mejor! Por la señal de Perú nos une a todos los peruanos, ya lo sabes. Enfrentándose Pamer contra UNICEF. ¿Quién ganará? ¿Quién será el primer semifinalista? ¡Pídame la pizza! ¡Pídame la pizza! No lo sabemos. ¡Ya volvemos! La música de Luis Miguel. Vale, ya se viene. O sea, va a ir al concierto. No, sí, tengo mi entradita ahí. Muy bien, vale, vale. Muy bien. Ustedes, a donde no pueden dejar de ir, es a las redes de nuestro programa, participar, dejar su comentario, queremos leerlos y, ¿por qué no?, recibir otra llamadita a lo largo del programa. Oye, qué bonito esa llamada que recibió Vitocho, me emocionó. ¿Dónde está Vitocho? Vitocho. Compadre, ¿dónde está? Ahí está Vitocho. Ha huido, ha huido. Compadre, esa llamada que Vitocho recibió de su familia me emocionó, casi pipipí, señora. Muy bien, yo un saludo. Hoy. A mí me hizo acordar a mi hermano, un beso para mi hermano que está por las Argentinas. Eso, un beso al hermano. ¿Cuál de todos? El que me sigue, Alejandro. Eso, esa gente. Muy bien. Oye, seguimos jugando, seguimos presentando, como dijo la hermana mayor del señor, el mejor programa de entretenimiento cultural de la televisión. Pero ahora que gane el mejor. Claro. Muy bien. Muy bien. Es momento de jugar, pero sí, primero señor. Lo primero, los cambios. Tenemos cambios por acá, señor. ¿Quién va a decir? Vamos a cambiar a Ángel por Víctor. Muy bien, Ángel por Vitocho, rápidamente. ¿Y por allá? Por acá, mi querida Camila, somos lo que somos. Muy bien. Muy Recuerden bien. Siempre hablar a su micrófono fuerte y claro. ¿Estamos listos para comenzar? Vamos sí, a ir con señor. Los dados, por favor. Vamos a lanzar primero el nombre del juego que se presenta ahora. Y esto es Sobreviviente. Muy bien, Eva. ¿Cómo es la nuez? Sobreviviente. Juegan todos los participantes. Este juego consta de tres niveles donde los estudiantes de ambos equipos participan de manera intercalada, respondiendo una pregunta cada uno. En caso que el participante responda de manera incorrecta, sale del podio. Si al final empatan, se definirá el último punto por muerte súbita con una pregunta. Empecemos y que gane el mejor. Siempre, muy bien. Vamos a... Hasta la barra, fuera de control. Muy bien, vamos a ir de inmediato a elegir con cuál de las dos instituciones vamos a arrancar a jugar. Paolo, lance el dado, por favor. Vamos, Paolo, 6, ¿ah? 3. Muy bien, peor es nada. Por favor, por aquí. Carmen, ¿cierto? Muy bien, Carmen, tú misma eres. Así despacito te me vas metiendo en el ¡Eso! Muy bien. Poquito, muy bien. ¡Arranca la gente de Pamer! A ver. Oye, la gente de producción ha implementado, señor, unas paletitas, señor, me permite, por favor. ¿De qué sabor? Eso, ya lo sabes. Mira, el primer nivel es verdadero y falso, como sabremos. Entonces, la pregunta es, Pepito clavó dos clavitos, la gente dice verdadero o falso. Pues no, ahí en la camarita, verdadero o falso, ya lo saben. Muy bien, chicos, mucha suerte. Esto es lo máximo, sí, implementándolo. Sí. Todos los días mejoran. Si se equivocan, los perdemos y si aciertan, se quedan, ya lo saben. Muy bien, de inmediato, lánzame las preguntas, mi querida Spimego. Nivel número uno para los chicos. Chicos de Academia Pamer C, Santa Beatriz, Júpiter tiene una atmósfera de dióxido de carbono, ¿verdadero o falso? Tiene una atmósfera de CO2, lo cual haría que la humanidad sería imposible vivir ahí. Señor, falso dice usted.
El chino Cristian dice que es falso. Muy bien. Recto Cristian. Se queda. Así es, está compuesta por hidrógeno molecular y helio, señor. Interesante, señor. Usted es una luminaria, yo de verdad. Eso sí lo sabía. Parece que eso pasar sí por fuera de la universidad también. Eso, no, no, huele, huele, se le pega la cuestión. Señor Rivera, permítame hacer la pregunta de rigor para el buen Daniel. Daniel, ¿estás preparado? Claro. Correcto, me dice. Muy bien. Lánzame la pregunta, mi querida Simegot. La reina Cleopatra fue de ascendencia griega. ¿Verdadero o falso? Verdadero, dice. ¡Correcto! Muy bien, Cleopatra. Y en sus famosos baños de leche. Así es, Cleopatra. Caramba, ¿ella misma? Esa. Cleo, nominada como la Doña mujer Cleo. Más bella del mundo antiguo, señor. ¿Así? Así es, muy bien, sí. Siguiente pregunta para Vitocho. La ballena azul es el animal más grande del planeta. ¿Verdadero o falso? Verdadero, nos dice. Verdadero. Lo cual es correcto. La ballena azul es el tamaño más o menos de un Boeing 383. O sea, un avión grandecito. Grandecito. Muy bien. Siguiente pregunta. 387, disculpe. Para Camila. Dice así. Los caracoles solo duermen una hora diaria, ¿verdadero o falso? Falso. Habrá que preguntarle a un caracol, señor. Así es. ¿Cuánto duerme usted, señor? Muy bien. Muy bien. ¿Sabía usted que duerme en ciclos de 3 a 5 horas? 13. 3, perdón, 13 a 5 horas. A 15. Si me vas a soplar, soplame bien. Señor, no nos evidencie, por favor, que estoy hablando como un genio yo. Muy bien, seguimos, seguimos. Oye, señor Arlington, el Museo del Prado es el recinto cultural más importante de España. ¿Verdadero o falso? Tantos museos que tiene España, imagínense. ¿Cuál será el más importante? ¿Será ese, acaso? ¿Será? Verdadero. Bien. Correcto. Oye, me gusta que los chicos de PAME están que le meten la intriga, señor. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta para Diego, tu tocayo. Muy bien. No digo malo, no digo malo, señor. Muy bien. ¿Abunda más oxígeno que nitrógeno en la atmósfera terrestre? ¿Verdadero o falso? Falso, nos dice. Correcto. Así es. Sangre. Así es. Muy bien. Señor Paolo, Paolo, la pregunta es, ¿la palta es una hortaliza? Qué rica la palta, señor. Uf, pancito con palta. Con su pollito más, oh. Con su sal, oh. Con su jugo surtido. ¡Falso! Perdón que me fui. Perdón, me fui, tengo hambre. Muy bien, fuerte las palmas para la gente de PAME. Seguí. Oye, nivel número 2, seguimos los sobrevivientes. Falta una, señor Rivera, falta una. Carmen. Mucha. Carmen, mucha esta es para ti. Suéltame la pregunta, Simegot. La mayoría de mamíferos son animales vivíparos, ¿verdadero o falso? Falso. Lamentablemente es incorrecto. La perdemos. Nivel 2, 4 contra 3. Todavía se puede. La mayoría de animales mamíferos no son vivíferos. Muy bien, nivel número 2 para los chicos de PAMER. Chicos, estamos listos, estamos preparados. Muy bien, por favor, nivel número 2. Ahí está. Señor, con micro, por favor. Muy bien, obra que pertenece al movimiento literario del realismo europeo, chino Cristian. A. La vida es sueño. B. Neptuno alegórico. C. Crimen y castigo. Y D. El burlador de Sevilla. C. Crimen y castigo. Yo solo sé, señor. Qué nada. Muy bien. Se queda. Ajustó, ajustó. Yo también ajusté, no tenía idea. Lo vi nervioso. A ver. Daniel, este es para ti, pero es solo para Daniel, por favor. Recuerden que los demás del equipo y evidentemente las barras no pueden colaborar por más que quieran. No van a hacer la del futbolista. Está que sí. Se tapan la boca y ahí está que dicen. No me diga usted. ¿Cómo cree que uno está viendo? Se bajará punto. Siguiente pregunta. El conocimiento se adquiere a través de la experiencia. ¿Es un fundamento del empirismo, racionalismo, positivismo o escolasticismo? Empirismo, la... Empirismo. Ah, de avión. Correcto, claro que sí. Muy bien, seguimos. Vitocho. Siguiente. La cultura chavín tuvo apogeo en el periodo del A, segundo regionalismo, B, arcaico superior, C, formativo medio, por último, horizonte medio. B, arcaico superior. Muy bien, arcaico superior nos dice Vitocho. Letra B de beso, letra B de burro, letra B de... ¡Uno!
Señor. Recuérdame. Uf. Oye, empates, 3-3. 3-3. Siguiente pregunta para Camila. Suéltala, Simegot. Los señores feudales estaban obligados a proteger a sus vasallos, cuidar de los siervos, entregar el diezmo o pagar una renta anual. Proteger a sus vasallos. Proteger a sus vasallos. Correcto, se queda. A ver, Arlington. Arlington, primer puesto. ¿Cuál es el nombre de la cascada más alta del mundo? A, acá nomás, en Gocta. B, el Salto de Ángel en Venezuela. C, Niágara en los Estados Unidos. O por último, el Iguazú en Argentina. Esa es una pregunta muy fácil. Salto del Ángel en Venezuela, la B. Salto de Ángel en Venezuela. Un fuerte abrazo a toda la comunidad venezolana viviendo pues en nuestro claro país. Claro que sí. A la cual queremos tanto. Muy bien. Muy bien. Salto de Ángel en Venezuela. De hecho, la película Up de Pixar está... ambientada. Inspirada. Ah, no me digas. La película termina en el Salto de Ángel en Venezuela. Mira, no qué bonito. Dios. Seguimos, seguimos. Muy bien. Siguiente pregunta para Diego. Autor que no pertenece al movimiento literario del costumbrismo. Gustavo Flaubert, José Joaquín Fernández, Felipe Pardo y Aliaga o Eustaquio Palacios. Gustavo Flaubert. Gustavo Flaubert. Mejor conocido como Gustavo. Muy bien. Se queda 3-3. Oye, hoy día está parejito, parejito. Sí, señor, vamos a ver. Oye, vamos a ver. Suerte a los dos. Suerte a las dos academias. Siguiente pregunta. Corriente filosófica que buscó integrar el pensamiento aristotélico con la teología cristiana. Amiga, la filosofía con la teología. A, el hermenéutica. B, la ilustración. C, la escolástica. O por último, el empirismo. A, hermenéutica. Hermenéutica. Seguro lo dijo. Ojalá sea la... No, señor, no. Oye, volteó el partido, la gente... Así usted, es. Era la escolástica. Ya lo saben, la escolástica es la corriente filosófica que mezcló la filosofía con la teología. Nivel 3 de este juego. Ahora, me parece que es muerte súbita, ¿correcto, Simegot? Muy bien. Respuesta directa. Muy bien. Siguiente pregunta. Me toca jugar con Daniel. Suéltala, Sime. Escritor conocido como el poeta mártir. Mariano Melgar. Mariano Melgar. ¿Será o no será? Correcto, se queda. Bien. Muy bien, yo pensé que era el señor Eguren. Ahora justo lo mencionamos. Muy bien, Chino Cristian, por favor, no te equivoques. Muy bien, siguiente pregunta para el Chino Cristian. ¿Quién pintó la última? Ah, fácil, la última cena. No vale soplar. Como Cristian. Cuidado. Caso. Da Vinci. Da Vinci. Por Leonardo da Vinci, gran inventor también. Vivía la vuelta de Picasso, ¿no? Ese mismo. Da Vinci inventó un montón de cosas, hizo muchos planos, como los planos del avión, del helicóptero y un montón de cosas, señor, que se inventaron años después. Claro. Muy que bien, sí. Seguimos por allá. Muy bien. Me toca jugar con Camila. Autoridad prehispánica que recibía la vara del poder. El Inca. El Inca. De siempre te recordaremos, Camila. Para yoga, que lo utilizamos como parte de uno de los juegos. Muy bien. 2-1, Arlington. Nada está perdido aún. Suerte. Muy bien, Arlington. Sin presión, hermano. ¡Ay, qué fácil! ¿Héroe de la visión peruana? No, es difícil. Es difícil. Vamos. Silencio en la sala. Se pone nervioso, ese problema. ¿Dónde está? Señor, cruzó. ¡Arlington se va! Y eso le da los puntos a los chicos de UNICEF. Muy bien. El señor Jorge Chávez. Oye. Sigue saliendo en el billete de 10 soles. No, es Quiñones. ¿Ya no? Es Quiñones. Ah, Quiñones. Pero también es un héroe. Sí, eso por eso iba a decir. Sí, pudo pregunta, haber dicho Quiñones. Es una pregunta bien ambigua, chicos de la producción. Familia de la producción. 40 puntos para la gente. Eso. Ha podido ser Quiñones. Así es. Como ha podido ser Jorge Chávez. Así es. Porque ha podido ser Quiñones como ha podido ser Jorge Chávez. Muy bien. Cualquiera. Dato no me da. Jorge Chávez no es peruano. Ajá. Jorge Chávez no es de nacionalidad peruana. Quiñones sí. Se moló. Bueno, veremos eso en el bar después. Muy bien, seguimos presentando lo mejor de lo mejor. Y esto es... ¡Palabreo! Muy bien, seguimos. Palabreo. En este juego participa todo el equipo en turnos de 60 segundos para deletrear una palabra.
En caso de equivocarse en deletrear, pasa al final de la fila, que comience el juego y que gane el mejor. Ahora, mientras debatimos la polémica, porque es también un tema subjetivo en la cuestión, quizás la pregunta no estuvo bien formulada, pero vamos a poder debatirlo luego, no se preocupe, señor Rivera. Sí, acá hay un equipo de barro, es enorme, acá en espectacular, un ojo de halcón ahí, si me got, no se le va una. Sin embargo, es momento de continuar con la competencia para Abreu. ¿Hay cambios o no hay cambios, señor Daniel? Sí, vamos a cambiar a mi compañera Carmen por mi compañero Jesús. Muy bien, un fuerte aplauso para Carmen y Jesús. Bien. Por acá, señor, al micro, por favor. Va a entrar Ángel y va a salir Paolo. Chévere, muy bien. Vamos pensando, mi querido señor Rivera, ¿qué sabor de pizza nos va a invitar el señor Antonio? Claro que sí. Así es, señor. Muy bien. Jesús, tira el lado, por favor, hermano. ¿Te corresponde tirar el lado a ti? Lánzalo. Con toda la energía positiva. Dos. Empate. Muy bien. No, por favor, Jesús, agarra el lado que está más cerca. Al toque nomás. Vamos a empezar por el otro lado. Víctor. Uno. Vamos, señor. Cuatro. Muy bien, arranca la gente de UNICEF. A posición. Me dicen por la interna que Jorge Chávez es peruano francés. Igual lo vamos a discutir, no se preocupe, señor Rivera. Así es. Para mí, hubiera sido Quiñones, pues, ¿no? Que sale nuestro billete, hay un colegio. Vamos a ver, pues, un paso a la vez. La respuesta, en todo caso, no ha sido mala. No ha sido mala porque está en lo correcto esperando a francés, pero lo vamos a debatir luego con calma. ¡Vamos con el palabreo! Presten mucha atención, silencio en la sala que la vaca va a hablar. Recuerden que no podemos soplar, se va a bajar puntos. 3, 2, 1, que gane el mejor. Posteridad. Posteridad. P-O-S-T-E-R-I-D-A-D. Posteridad. Correcto. Exhortación. Exhortación. E-X-O. No. Incorrecto. Audiencia. Audiencia. A-U-D-I-E-N-C-I-A. Audiencia. Correcto. Peregrinos. Peregrinos. P-E-R-E-G-R-I-N-O-S. Peregrinos. Correcto. Basílica. Basílica. V-A-S. Incorrecto. Aconsejar. Aconsejar. A-C-O-N-S-E-J-A-R. Aconsejar. Autoridad. Autoridad. A-U-T-O-R-I-D-A-D. Autoridad. Chiclayo. Chiclayo. C-H-I-C-L-A-Y-O. Chiclayo. Muy bien. Congregación. Congregación. C-O-N-G-R-E-N. C-I. Incorrecto. Cercanía. Cercanía. C-E-R-C-A-N-I con tilde A. Correcto. Cercanía. No dijo cercanía. Horarios. Horarios. H-O-R. Tienen que decir la palabra al inicio, al final. Horarios. Ya terminó, mi querido Diego. Lamentablemente se acabó el tiempo. Tienen que decir la palabra al final porque si no el punto no es válido. Lo siento mucho, querida Camila. ¡Fuerte la palabra, los chicos de UNICEF! Es el momento de los muchachos de Pamer. ¿Dónde está la barra de Pamer? Muy bien, señor. Están facilitas las palabras, chicos. Vamos con todo. En 3, 2, 1, que gane el mejor. Explicación. Explicación. E-X-P-L-I-C-A-C-I-O con tilde N. Explicación. Correcto. Atracción. Atracción. A-T-R-A-C-C-I-O con tilde N. Atracción. Perfecto. Distingue. Distingue. D-I-S-T-I-N-G-U-E. Distingue. Perfecto. Ámbitos. A-M. A con tilde, señor. Siguiente palabra. Vorágine. ¿Puedes repetir? Vorágine. E-P-O-R-A. Pechica era. V. Geológica. Geológica. G-E-O-L-O con tilde G-I-C-A. Geológica. Perfecto. Mesozoica. Mesozoica. M-E-S-O-S. Z. Seguimos.
Triásico, triásico. Triásico, T-R-I, A con tilde, S-I-C-O, triásico. Perfecto. Siguiente palabra, Pangea. Pangea, P-A-N-G-E-A, Pangea. Perfecto. Siguiente, sobrevivir. Sobrevivir, S-O-B-R-E-V-I-V-I-R. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Campamento. Campamento, C-A-M-P-A-M-E-N-T-E, campamento. T-E-T-O. No pasa nada. Incorrecto. Comprensión. Comprensión. Es C-O-M-P. ¡Tiempo! Muy bien, chicos. Me dicen que sobrevivir no fue válida. Yo escucho apenas muy bien. Una ronda más, UNICEF. Vamos, rápidamente. Vamos, chicos, UNICEF. Fuerte aplauso para la gente de Pamer. Recuerden que en el... Chicos, un segundo. Recuerden que tienen que decir la palabra al inicio y al final. Vamos, segunda ronda. Eso dice así. 3, 2, 1, que gane el mejor. Gestación, gestación. Gestación, G-E-S-T-A-C-I-O con tilde N. Muy bien. No dijo gestación al inicio, no lo dijiste. Incorrecto. Siguiente, paleontólogo, paleontólogo. Paleontólogo, P-A-L-E-O con tilde N. Incorrecto. Siguiente, África, África. África, A con tilde F-R-I-C-A, África. Correcto. Regalías, regalías. Regalías, R-E-G-A-L-I con tilde A-S, regalías. Siguiente, deshidratar, deshidratar. Deshidratar, D-E-S-H-I-D-R-A-T-A-R, deshidratar. Correcto. Expresar, expresar. Expresar, E-X-P-R-E-S-T-A-R. No hay expresar. T. Siguiente. Visuales, visuales. Visuales, V-I-S-U-A-L-E-S, visuales. Correcto. Compasión, compasión. Compasión, C-O-M-P-A-S-I-O-T-I-L-D-N. Compasión. Correcto. Glosario, glosario. Glosario, G-L-O-S-A-R-I-O, glosario. Correcto. Parábola, parábola. Parábola, P-A-R-A con tilde, B-O-L-A, parábola. Correcto. Víbora, víbora. Víbora, V-I con tilde, B-O-R-A, víbora. Correcto. Reanudar, reanudar. Reanudar, R-E-U... N-A. Incorrecto. Patrones, patrones. Patrones, P-A-T-R-O-N-E-S, patrones. Fuera de tiempo, por poquito. Muy bien. A posición, a posición. Pero lo hiciste bien. A posición, lo han hecho muy bien, chicos. Tranquilos, paciencia. Muy bien, vamos con los chicos de Pamer. Ronda número 2, palabreo. Chicos, muy bien, vamos a prestar atención. Vamos a ganar, sobre todo. Muy bien. 3, 2, 1... Que gane mejor. Jubilación. Jubilación. J-U-B-I-L-A-C. Muy bien. Seguimos. Electrónico. Electrónico. E-L-E-C-E-T-R-O-N-I-C-O. Faltó la tilde. Exordio. Exordio. Exodio. Exodio. Exordio. E-X-O-D-I-A. Faltó la R. Correcto. Imaginario. ¿Ah? Imaginario. Imaginario. I-M-A. G-I-N-A-R-I-O. Imaginario. Bien, señor. Seguimos. Facilita. Ventilador. Ventilador. V-E-N-T-I-L-A-D-O-R. Ventilador. Perfecto. Padrinos. 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 P-A-D-R-I-N-O-S. Padrinos. Perfecto. Seguimos. Incandescente. 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 I-N-C-A-D-E-N. Faltó la N. Seguimos. Corrugado. 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 C O R R U G A D O. Corrugado. Perfecto, perfecto, corrugado. Muy bien, seguimos. Pronombre. Pronombre. P R O N O M B R E. Pronombre. Chévere. Seguimos. Jurásico. Jurásico. J U R A con tilde S I C O. Jurásico. Bien, perfecto. Seguimos. Cretácico. 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 Disculpa. Sí. C R E T A C-I-O. ¡Faltó la tilde! ¡Extinción! ¡Extinción! ¡E-X! ¡Tiempo! ¡Fuerte las palmas para los chicos de Pamer! A mí este juego, señor Rivera, me eleva la adrenalina, me pone muy nervioso, señor, porque los veo a ellos haciendo el cálculo en su cabeza de la letra que sigue, y creo que el público aquí, que los acompaña, también está haciendo el deletreo de forma mental y todos estamos muy tensos, ¿sí o no, Mechita?
No, sí, es, para mí palabreo es el juego donde más concentrado hay que estar, donde hay que parar bien la oreja y usted y yo, señor, también pararla doblemente así mejor. Es. Por eso es importante que haya silencio absoluto en la sala cuando los chicos están deletreando, porque si no, imagínate que ellos no escuchen o algo. Vamos ahora sí a ver cómo quedó el puntaje de este juego. 120 para Pamer. Sí. Y 140 puntos para los chicos de UNICEF. Apenas. Bien. Apenas 20 puntitos. Vámonos a la ventaja. Vamos al segundo corte comercial y vemos aquí en que gane el mejor. Con la señal. ¿Quién será el primer semifinalista? No lo sabemos. Acompáñenos a averiguarlo. Ya lo sabes. Hasta las 7 de la noche. Seguimos. Segundo juego, UNICEF. Vamos por más. Llora, me llama y llora por mi amor. Me pide ya por favor. Para tu primera comunión, para tu despedida de soltero, soltera, para tus eventos, DJ Ro es tu mejor opción. Él te pone un látigo. Anima hasta funerales, me ha dicho. No, me han dicho que hasta se levanta el muerto. No. Muy bien, vamos, señor Rivera, vamos a ir. A presentarla primero. Sí. No, lo primero. Señor, por favor. Perdón, señor. Lo acabo de decir. Perdón, señor. Vamos a presentar primero la secuencia que toda Latinoamérica Unida estaba esperando. ¿Cuál es? Muy bien, esto es Yachazú. Con nosotros, como usted dice, más que cholante que nunca. Claro que sí. Así es, reje permanente, Ari, Ayayachu, Ari, Ayayami, Yohaja, Kachikani, Kuyasta y Diego. Eso mismo. Allí, mi amiga, Ari. Papas, ay, qué bien, él también, todos están muy bien. ¿Y cómo estará el público, pues? ¿Cómo está? Recontra excusa los veo. Demasiado felices y esa misma felicidad espero que estén compartiendo también los competidores de la Academia Pamer y también los de UNICEF. Víctor, sí. Está bien contento, Víctor. Sí. Ah, está asado, Víctor, es picón, muy acordémonos. Y van a estar más emocionados todavía con el siguiente juego. ¿Cuál es? ¡Uy, estírate! Oh. Estírate. En este juego participan dos estudiantes de cada equipo. Cada uno debe resolver de manera correcta las operaciones matemáticas que la conductora mencione, y el participante deberá decir el resultado en quechua para marcar la respuesta con sus manos y pies en el círculo. Buena suerte y que gane el mejor. ¡Sí! ¡Ganchata brinca! ¡Muy bien, Eva! ¡Muchas gracias, Eva! Chicos, vamos a empezar con la academia que saque la menor cantidad de número. Y el número que resulte en el dado lo tienen que decir en quechua. Pero antes, vamos a ver algunos cambios que van a ocurrir por aquí con Pamer. A ver, cuéntame, Víctor. Va a salir Cristian y va a entrar Paolo. Paolo, venga por aquí. Cristian, tu pananchicama. Paolo, y ahí cubica monja. Aquí no hay ningún cambio. Excelente, entonces vamos a empezar de inmediato. ¿Quién lanza el dado? Por aquí, Ángel, y por allí, Daniel. A la cuenta de Kimsa, Iskai, Hook, Hayari, vamos chicos. Veamos cómo les va. El menor número empieza. Daniel, ¿cómo se dice cuatro en quechua? Tawa, Taurjurun. Tawa. Muy bien. Angelito, cuéntame tú, ¿qué número sacaste en quechua? Pista. Pichka, correcto. Entonces empezamos con UNICEF. Pero antes, chicos, atentos también en la barra porque por ahí pueden apoyar a sus compañeros y en sus casitas también atentos. Vamos a hacer un repaso de los números en quechua. ¡Fuerte! Camila, tú que tienes el número, el micrófono y por ahí también Víctor tiene el micrófono. A ver, ¿a quiénes se les escucha más? ¿A los que tienen el micrófono o al público? Chicos, vamos a leer los números hasta el 10. Un repaso breve a la cuenta de Kimsa, Iskai, Hook. ¡Empecemos! ¡Cero! ¡Chusa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Iska! ¡Tres! ¡Kimsa! ¡Cuatro! ¡Nawa! ¡Cinco! ¡Pichka! ¡Seis! ¡Suka! ¡Siete! ¡Hanchis! ¡Ocho! ¡Pusa! ¡Nueve! ¡Itsu! ¡Y finalmente 10! ¡Chunga! ¡Chunga!
para cada uno de ustedes. Bien pronunciado, excelente. Entonces empezamos por este lado. Se les va a dar 60 segundos, chicos, por turno, para que puedan lograr la mayor cantidad de ejercicios que puedan en quechua. El resultado se va a dar en quechua. Elijan a dos de sus compañeros y por aquí también a dos participantes. ¿Con quién empezamos? Muy bien. A ver, cuéntenme. Diego y Jesús. Ya, ¿quién va a ser el número uno? Camila, contigo entonces. Vamos, te invito a ponerte en el centro de nuestros números. Una sopa de números. Listo. Te voy a decir los números en quechua. Lentamente, tómate tu tiempo para que lo puedas pensar, lo puedas reflexionar y dar tu resultado también en quechua. Entonces, Kimsa, Iska y Huk, corre el tiempo. Tawa más Sujta, ¿cuánto nos da? Tawa más Sujta. Tawa más Sujta. ¿Cuánto? ¿Resultado? Chunca. Chunca, salta, busca el número 10. Busca el número 10 y danos el resultado. Detrás de ti. Ya, está bien. Chunca menos Kimsa. Chunca menos Kimsa. ¿Cuánto nos da? Chunca menos Kimsa. Si puedes. Memoria, memoria. Hanchis. Bien. Siguiente. Kimsa por Chunca. Kimsa por Chunca. Si puedes. A ti, Kim, ya tiene el resultado. Kimsa Chunca. Kimsa Chunca, correcto. Iskay Chunca entre Pichja. Iskay Chunca entre Pichja. Está pensando en quechua, si puedes. Iskay Chunca entre Pichja. Sukta. Mamá y mamá, es Tawa. 4, 20 entre 5, 4. Pichja Chunca más Pichja. Pichja Chunca más Pichja Chuyo. Iskay Chunca. Yo también me uno a la barrita por aquí. Vamos con el siguiente equipo. Paolo, representando a Pamer. Camila nos ha sorprendido porque ha estado componiendo los números. Lo mismo que tú puedes hacer en caso el resultado sea 90, puedes pisar los casilleros 50 más 40. ¿Ya lo tienen claro? Entonces, chicos, les deseo éxitos. Pamer en la cuenta de Kimsa. Iskay, Hook, vamos. Pichja más Tawa. Pichja más Tawa. Resultado en quechua. Iskun. Iskun, bien. Iskun menos Canchis. Restamos. Iskun. Iskay. Menos... Bien. Chunca por Tawa. Chunca por Tawa. Multiplicamos. Chunca por Tawa. Paso, paso. Siguiente. Kimsa Chunca entre Chunca Pichja. A ver, vamos. Kimsa paso, paso. Chunca. Paso, paso. Pachak más Pachak. Pachak más Pachak. Iskay Pachak. Bien. Pichja Pachak menos Pichja Pachak. Pichja Pachak. Pachak. Pichja Pachak menos Pichja Pachak. Ah. Si gustas, puedes pasar. Chusaj. Chusaj, pero pisa el Chusaj. Correcto. Sujta por Chunca. Sujta por Chunca. ¿Cuánto nos da? Paso, paso. Siguiente, Hanchis Chunca más Iskay Chunca. Hanchis Chunca más Iskay Chunca. Mamá y mamá, felicitaciones. También aplausos para Pamer. ¡Wow! Ejercicios en matemática, correcto. Diego, vamos contigo. Hampu y Kakamui. Chau Pipi Sayarikui. Párate en el centro. Chicos, la barra de UNICEF. Apoyen a su mío. Con este apoyo nos vamos de inmediato con la segunda ronda. ¡Vamos! Kimsa, Iskay, Huk, empezamos. Pichja más Sujta. Pichja más Sujta, ¿cuánto nos da? Paso, paso. Siguiente. Chunca Hukniyu menos Kimsa. Chunca Hukniyu menos Kimsa. Pusak. ¡Bien! Kimsa Chunca por Kimsa Chunca. Kimsa Chunca por Kimsa Chunca. Sujta Chunca entre Kimsa Chunca. Sujta Chunca entre Kimsa Chunca. Iskay. Iskay, bien. Tawa Chunca más Kimsa Chunca. Tawa Chunca más Kimsa Chunca. Si lo tienes, solo te falta decirlo.
Tawachunka, Masimsa chunka. Este, canchis chunka. ¡Canchis chunka, bien! Chunka pusajniu, menos chunka. Chunka pusajniu, menos chunka. Paso. Siguiente, Tawachunka por Iskay. Tawachunka por Iskay. Oye, oye, si lo tenías. Pusaj chunka, 80. ¡Felicitaciones, cielo! Muy bien. Mama ya y mama. Taita ya y taita. ¡Impresionante! Impresionante también la barra que le dedica la Academia Palmer. Bien, bien, vamos, vamos, compañero, le dicen. Vamos a la cuenta de Kimsa, Iskay, Hook, empecemos. Tawa más hanchis, tawa más hanchis. Dilo en quechua. Chunka hukniyu. Bien, chunka hukniyu menos pusaj. Chunka hukniyu menos pusaj. Dilo fuerte. Kimsa. Iskay chunka por tawa chunka. Iskay chunka por tawa chunka. Puedes formar, ¿no? Pasa, pasa. Siguiente. Pusaj chunka entre Iskay chunka. Pusaj chunka entre Iskay chunka. Mamá ya llama. Tawa. Correcto. Sukta chunka más Kimsa chunka. Sukta chunka más Kimsa chunka. ¿Lo tienes? Iskay chunka. No. Uy, 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 uy. Iskun chunka es. Chunka iskun niyuk menos chunka. Chunka iskun niyuk menos chunka. Mama ya y mama, taita ya y taita. Aplausos, Ángel, lo has hecho pusa. Números avanzados para cada uno de los equipos. Y han logrado varios puntos válidos para cada uno de sus equipos. ¿Y cómo les habrá ido? Porque recordemos que es importante la acumulación de los puntajes en el quechua, porque eso les puede favorecer a los, en los siguientes juegos. Mama ya y mama, taita ya y taita, UNICEF, prepárense chicos, ha logrado 60 puntos. Atención, Pamer, ha logrado 80 puntos. Felicitaciones para ambos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su dedicación, por lo aplicados que han sido en este segmento. Tupanachikama, Kunachayan, Kutimusaku. Ya volvemos. La competencia también está muy pegadita, señor. Me ha gustado ese paso. Gracias, hermano. Ese es el paso del elíptico. El paso del elíptico. Del elíptico. Muy bien, seguimos aquí en Que Gane el Mejor, presentando la temporada verano 2024. ¿Dónde será la final? Señor, yo creo que mínimo Punta Sal. Ajá. En veranito, short, camisita. Tiene que salir nadando. Así es. En mar. En traje. ¿Sabes cómo qué? ¿Cómo qué? Como una sirena. Si usted tiene que recibirme cantando, pues, señor. Oye, muy bien, ahora sí seguimos presentando lo mejor de lo mejor, este sano programa que lleva entretenimiento y cultura a todo el territorio peruano, y esto es Cronos. Cronos. En este juego participa todo el equipo. En la pantalla aparecerá un tema con hechos históricos y los participantes deberán ordenar de manera cronológica los hechos y el conductor validará si el orden es el correcto. Buena suerte y que gane el mejor. Eva, lo ha dejado claro. Sí, señor. Señora misi productora, yo la comprometo a que la final sea en la playa. Ya no, tiene que ser. En la playa. En la playa tiene que ser la final. Y el hombre y disfrazado de Sirenoman y el chico Percebe. Ya estamos, ya, listo. Ya estamos. Ya. Nada más. Muy bien, oye, vamos a tirar los dados rápidamente. ¿Hay cambios por acá, señor? Ángel por Cristian. Ángel por Cristian. Por aquí y por allá. Daniel. Sí, también va a haber cambios. Me cambio yo por mi compañera Carmen. Muy bien, que ingrese Carmen rápidamente, colócalo ahí en el pedestal. Listo.
Hechos los cambios, es momento de sujetar los dados. Jesús, tú mismo eres, lanza el dado, por favor. La técnica desarrollado. Muy bien, tres contra. Vamos, Chino. Cri-cri, cri-cri. Vamos, caramba. Cinco puntos. Eso. Muy bien. Los últimos serán los primeros. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, señores. Cronos, 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 enunciado. Año, acuérdense que hay que leer el año y enunciado, el año y enunciado, ¿ok? Vamos, chicos. Lánzame la línea de tiempo, si me got. Muy bien, muchachos, en 3, 2, 1, vamos a leer los enunciados. Bueno, los años son 1723, 1817, 1886 y por último el 94. Combinado. En 3, 2, 1, vamos. 30 segundos, corriendo el tiempo, ahora. A decir stop, chicos, ¿eh? Tienen que decir stop. Ejército Libertador cruza los Andes. Gobierno Andrés Sabrino Cáceres, mejor conocido como el Brujo de los Andes. Nacimiento de Adam Smith, el... Bueno, no voy a soplar. Y el hallazgo arqueológico de Caral. Está facilito, muchachos. Señor, ¿podrías...? Hablando de Adam Smith. Así es, bueno, ya lo dijimos que es el padre, el papacito de el la... El papacho. El papacho de la economía. Muy bien. Señor, está difícil esa línea. Stop, stop. Stop, la muy tiene. Uf, bien, chicos, dijo, uf. La ajustas. No me lo queen, no me lo queen, no me lo queen. Paolo, de una vez, tiene que ser rápido, tiene que decir la respuesta. Tiene que decir la respuesta ya mismo. ¡Vamos, muchachos! En 1994, el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Gobierno de Andrés Avelino Cáceres. 1994. No, tiene que ser en el orden de la línea. Muy bien. Tiene que decirlo rápido, por favor. Ya, en 1723 vamos a poner el hallazgo de arqueológico de Caral. Hallazgo arqueológico de Caral, va primero. En 1817, nacimiento de Adam Smith. Adam Smith. En 1886, el Ejército Libertador cruza los Andes. Uh-huh. Y en 1994, Andrés Avelino Cáceres. ¿Será o no será? Lo veo concernado, señor Rivera. Sí, señor. Está todo mal. Vamos a corregir primero, porque aquí lo más importante, más allá de la competencia... Es aprender, señor. Es aprender. Bueno, pero es facilito. Pues no, mira. El Perú es libertad... la independencia del Perú es el año 1821, entonces... Por ahí lo sacas. ¿Cuándo cruzó el ejército los Andes? En 1817. Luego, Andrés Avino Cáceres fallece en el 91, creo que en 1891. Y por último, el hallazgo arqueológico de Caral, que es... La ciudad más antigua. Así es, señor, de Latinoamérica. Así es. Nacimiento de Adam Smith en 1723. Muy bien, lo hemos dicho en desorden, pero lo hemos dicho. Pero está bien claro, ha sido corregido. Ustedes lo pueden corroborar ahí en su hogar. Vamos ahora con los chicos de UNICEF. Muy bien. Claro que sí, un grito de la barra. Muy bien. UNICEF. Hoy día están on fire los chicos, muy bien. Dicho esto, lánzame la línea de tiempo, mi querida Simecot. Combinado, 1822, 1883, 1895 y hace no mucho, 2006. Vamos a liberar los enunciados. Recuerden que tienen 30 segundos y tienen que decir stop a la cuenta de 3, 2, 1, que gane el mejor. Nacimiento de John Maynard Keynes. Primer Congreso del Perú. Hallazgo de la Señora del Cao. Gobierno de Nicolás de Piérola, esa usted la sabe, señor Rivera. Sí, señor, tengo claro los cuatro. Ah, sí, no, sí, siempre me sorprende para bien, señor Rivera. Sí, es que esto es historia. Historia está de Perú, corriendo el tiempo. Bueno, menos John... Tienen que decir stop al micrófono. Pero de ahí, historia de Perú. Cinco. Ah, uno lo saca medio por descarte. Tienen que decir stop, stop, lo dijo. Dijo stop. A un segundo, chicos. Al hilo, tiene que ser rápido, mi querida, chicos, Camila. Chicos, 1822. Nacimiento de John Maynard Keynes. Economista, señor John Maynard Keynes. ¿Es el correcto pronunciamiento? Muchas gracias por corregir mi pronunciación, señor. No pasa nada, para eso estamos. 1883. Gobierno de Nicolás de Piérola. El Nico. Muy bien. 1895, Primer Congreso del Perú. Primer Congreso del Perú. 2006, hallazgo de la Señora de Cao. Muy bien. Yo hubiese apostado también por dejar a la Señora de Cao al final. Al final, sí, claro. Sí, me acuerdo de esa noticia, además. Claro que sí. Muy bien. Y por eso fue la única correcta. Eso es. Son detalles. Estaba chiquito yo. Vamos a corregir los otros enunciados. Primer Congreso del Perú, 1822. Es que claro, el Perú se independizó en 1821. Así es, así es. Nacimiento de John Maynard, 83, y gobierno de Nicolás de Piérola. Que lo mencionamos el otro día, porque se escapó el Cusco, ¿se acuerdan? Ahora, quiero hacer una pregunta a Simeón, que está en las alturas. Se han llevado 10 puntos por la correcta, ¿cierto? Muy bien.
Vamos, chicos. Oye, interesante porque algunas preguntas que estamos viendo el día de hoy, ya hemos visto el lunes, el martes, el miércoles. Entonces, chicos, vamos a concentrarnos y hacer memoria. Nada. Nueva memoria. Línea de tiempo para los chicos de... ¡Va, muchachos de Pamer! ¡Que se escuche, que se escuche! Vamos con los muchachos, mis muchachos de... Ah, me muevo. Ah, perdón, muchachos. Soy una basura. Muy bien. Vamos con los muchachos de Pamer. Hace rato que me dicen, Diego. Diego, yo, un ratito. Hoy muévete. Ya, como el chavo. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, combinado. Vamos, muchachos. ¿Ah? 1772, 1820, 1890 y por último 1987. ¿Ok? En 3, 2, 1 los enunciados son los siguientes. A ver, conferencia de Miraflores. Nacimiento de David Ricardo. Gobierno de Regimio Morales Bermúdez. Y por último, hallazgo del señor Zipán. Vamos, muchachos. A ver, a ver. Así es. David Ricardo, otro economista. Estamos en economía y historia del Perú. Así es. Conferencia de Miraflores. ¿Cuándo fue la conferencia de Miraflores? ¡Cinco! Stop, stop. Stop, bien, stop. Chico, lo dijo bien, Víctor. Bien, vamos. 1772, nacimiento de David Ricardo. 1820, conferencia de Miraflores. 1890. En 1890, el hallazgo del señor Recipán. Okay. Y en 1987, el gobierno de Remigio Bermúdez. ¿Será o no será, señor Rivera? Lo veo. Señor. Dudoso. No, esas dos últimas no, pues, muchachos. Al revés era. Al revés era. Claro. Ahora, parece fácil, pero una cosa es estar allá y otra cosa es estar aquí en el podio. Es complicado, otro nivel de exigencia. Oye, el día de hoy está que se viven los ánimos acá en el set. Así, tan caldeados. Vamos con una línea de tiempo. Así. Hoy se elige el primer finalista. Hoy vamos a ver quién pasa a la primera semifinal de que gane mejor cosa, no menor. Vamos con la línea de tiempo. Mucha atención, suerte, chicos. Necesitan estos puntos. No necesito recordárselo. Combinado, 1821, 1867, 1883 y 1995. 30 segundos, tienen que decir stop. Corre ahora. Descubrimiento de la dama de Ampato. Gobierno de Miguel Iglesias. Nacimiento de Irving Fisher. Firma de la Acta de la Independencia. Silencio en la sala, chicos. Recuerden que está prohibido soplar. Está corriendo el tiempo. Ojo. Tienen que decir stop, Diego. Stop. Muy bien. Tú mismo eres. Tiene que ser rápido. Una vez que decimos stop, rápidamente. En 1821, la firma del Acta de la Independencia. Correcto. En 1867, el nacimiento de Irving Fisher. Ajá. En 1883, el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Será? Y en 1995, el descubrimiento de la dama de Ampato. Muy bien, Irving Fisher, economista también. Como bien dijo el señor Rivera, estamos en economía e historia. ¿Será o no será correcto? 40 puntazos de oro. ¡De oro! Ahora, señor Rivera, dicho esto, ya mismo vayan todos a votar. Oigo, por padre, su institución, porque está muy pegadito. Ahora sí, y a ustedes pueden mandar a cualquiera de estas dos instituciones a la siguiente etapa. Vamos con una. Oye, hay un llamado excepcional a las 7 sedes de Pamer, señor. Ajá. Por sede habrán 500 alumnos. Te dice. 7 por 5. Ok, está bien, vale, válido, haga su petición. 7 por 5. 35. Eso mismo, 350 votos podrían hacer la diferencia el día de hoy. Señores, ¿cuántas sedes tiene UNICEF? Dos. De UNICEF. Vamos, chicos, a votar. Padre, madre, primo, ex, todos a votar por los chicos de UNICEF. Muy bien. Vamos a recordar el código QR está apareciendo en pantalla. En estos instantes, aquí abajito, ahí está, apoya a tu academia favorita, ya lo sabes, será Pamer, será UNICEF. El día de hoy estamos próximos, estamos a 13 minutos de saber quién es el primer semifinalista de la temporada, verano-temporada 2024. Así es, muy bien, puntaje oficial de Cronos, 20 puntos para los chicos de Pamer y... 50 para los chicos de UNICEF. Muy bien, con eso nos vamos a un corte, señor Rivera. Y ya volvemos aquí en Que Gane el Mejor, por las señales de Perú. Contra UNE a todos los peruanos. Todos a votar. Ya se viene, ¿eh? Si lo sabes, canta. Ya se viene, si lo sabes, canta. Ya se viene la primera semifinal. Se viene, se viene, se viene, se viene. Muy bien, volvemos. Corte. A votar, UNICEF. A votar. Felicitaciones, muy lindo el mientras lo que posteas.
Si usted me ve en esta posición y con este tablero, ¿sabe lo que viene? ¡Viene un juego que estos chicos los va a retar desde el lado más artístico! ¡Vamos con él! ¡Si lo sabes, canta! Si la sabes, canta, juegan todos los participantes. El DJ reproduce 5 segundos el intro de una canción. El participante deberá cantar la canción de manera correcta. En caso de no saber la canción, pierde su turno y cede la opción de canto al otro equipo. Que comience el juego y que gane el mejor. ¡Bien! Ya me encuentro, Yoga. ¡Entre la juventud, señor! ¡Siendo uno más, Juan Cachorro! ¡Su lugar es ese! ¡Juan Cachorro de bebito todavía, señor! ¡Hoy estamos acá con la gente de... ¡Pame! ¡Y con la gente de... ¡Unicef! Oye, si lo sabes, canta un juego que a mí me encanta, ya lo sabes. Me lo explicó Eva, si no sabemos, es válido también venir acá a así cantar es. Con la gente en el público. Además, usted que está viendo esto, ve a votar en el código QR. Ya por mismo. Favor, muy por bien. Favor, ya mismo, corre que corre. Anita ha dejado el pulmón en ese grito, sí, muy bien, sí, bien, lo ha dado todo. Señor DJ Rose, ¿usted está preparado para jugar? Estamos listos, estamos muy bien. Listos. Ya sabe que el público, tanto en casa como aquí, para dejarlo claro, señor Víctor, presta atención. El DJ es quien decide si el punto se da. Además, no podemos dejar pasar lo siguiente. Así como del lado derecho, sí, señor, derecho los tenemos visto, a la de Camila, al Sony Chocolatero. ¡Eso! Venía a apoyar. Sony Chocolatero. Meten el paso de chocolate, hijo. Muy bien. Eso es. Del lado izquierdo, tenemos al hijo de Tiger con Pitufina. ¡Claro! Porque es un tigre del conocimiento. Es claro un sí, tigre. Oye, hay que pedir un pasito, pues, ¿no? Si tenemos al Sony Chocolatero, ¿qué es? ¿Cuál es el pasito del tigre? A ver, a ver. Eso. Ah, ah, él es timbero, el timbero, el timbero. El timbero. Es el timbero. El tigre del reparto. Muy bien. Vamos rápidamente a jugar. Silencio absoluto en la sala porque necesitan escuchar la canción tanto Camila como Diana. Mucha suerte para ambas. DJ Ro, suéltala. Ahora. ¿Qué pasó con el que dijo? Ajá. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Dice la Andy, no me importa saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Ajá. Te curaron con tu amor y lo creíste. ¡Suéltala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Punto, recontrapunto, dice ahí. Señor Iván, una pregunta para usted, señor. ¿Le han pintado pajaritos en el aire alguna? ¿O usted no, ha pintado? Yo sería incapaz de hacer muy algo bien, así. Pero, es un caballero. Pero sí he sido víctima de ese tipo de radio, caramba, señor, caramba. Pucha, ¿a quién no? Pero yo soy un hombre felizmente enamorado, así yo que lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Enfocado en la vida. Muy bien, vamos con la siguiente canción, señor Rivera. Siempre queriendo meterme en aprietos usted. Perdón, hermano. Muy bien, siente. Shh. Yo no sé mañana. Ajá, ajá. A ver, el bar, el oye, bar. Vamos al bar, el ¿no? bar. Vamos al bar, sí. El bar. Otra vez nos dicen, otra me canción. Dice, no, señores, ver, por favor. El bar me dice que está observando. Otra vez, otra vez. Vamos otra vez. Vez me dice, muy bien. ¿Puede probar el...? Por favor. ¡Ah! De nuevo, ¿puede bien. Probarlo, por favor, señor? Bueno, prende el de UNICEF. No prende. Ah, señor, eso era, pues. El del centro va a tener que ser. Muy bien. Juega, por favor, Diana, aquí, al lado de, al lado del centro. Muy bien. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Señor, ¿sabes qué podríamos hacer incluso? Dígame usted, señor. Por ahí que, para que se vea la lucecita, podríamos, lo que podríamos hacer es retirar, pues, el banner. Muy bien, vamos a ver cómo resolvemos esto. La gente de producción es una gente muy preparada para la gente que ve, que está viendo esto en casa. Hoy invitamos a la gente también acá a participar con nosotros en el código QR y además, oye, ven para acá. Muy bien, listo, señor Rivera. Ya estamos, hemos inaugurado el teléfono, así que ve a llamarnos ya a partir del lunes, porque ahorita ya se nos va el tiempo, pero a partir del lunes estamos ya con el telefonito, los números que están, no sé si están apareciendo en pantalla ahorita. Llama y participa con nosotros desde Jauja, desde Pucallpa, Contamana, Pucallpa, Cerrepasco, Julio, Cajamarca, Rivera. Muy bien, señor. DJ Ro, ¿está preparado usted para continuar con esta comedia? Acá resolvemos, somos hombres que resuelven. Eso, me gusta, me gusta. Listo, DJ Ro. Muy bien,
Atención, 3, 2, 1, ahora. Te perdiste. Ajá. Como un loco corazón. Te perdiste. Como tu pobre amor. Te perdiste. Como un pues. Camila la sabe, Camila la sabe. A ver, a ver, a ver, a ver. Y un 14 de febrero. Un 14 de febrero. Que con mes de enero y se renueve en año nuevo. No, 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 no. Te perdiste de no, dice que no, diga error. No, 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 dice que no, diga error. ¿Quién es el pueblo? Baja, 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 señor. Tenemos acá. Baja, 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 baje. A ver. Al medio, acá al medio. Ahí va, ahí va, ahí va. Oye, se fue. Por favor. Ella es. Mile, mile a tu cámara. No, no, no. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos de peligro de extinción. De esos que no pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de enero. Pero vamos. Muy bien, muy bien. Señor Rivera. Se la sabía, señor. Por favor, está bien. Conserve el orden por allá. Controle el orden. La gente está eufórica acá. Silencio absoluto. 1-1, señor. DJ Ro, ¿está preparado? 3-2-1, que gane el mejor. Uy. ¿Cómo decirle que sin ti ya no soy nada? ¿Cómo explicarlo? No, dice que no. Camila, ¿la tienes? El ritmo. En el público, ¿alguien la tiene? Señor, un paréntesis. ¿A quién del público le preguntamos? ¿A la gente de Pamer o a la gente de UNICEF? Ahora UNICEF, a ver, ¿quién se la sabe por acá? ¿Quién se la sabe? Bueno, se la sabe por acá, señor Nelson. Se dé mi cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí. ¡Ajá! Y ya no sé qué decir, yo no sé qué hacer. Y ya me acuerdo la letra, pero... ¡Ah, no! Viene a estafar. Viene a estafar. Viene a estafar. Muy bien. Señor Rivera. Oye, me gustó esa improvisación igual. No, muy bien. Lo digo todo. Estuvo buena la improvisación. Lo digo todo, eso es importante. No, no. Ahora, hemos terminado con el Si la sabes canta. Mañana, señor, hemos terminado con el Si la sabes canta porque lamentablemente el tiempo apremia aquí en televisión. Ha sido un empate. Igual Diana y yo la quiero felicitar, Camila. Lo han hecho muy bien. Se han desarrollado, se han divertido. Muy entretenido. Y vamos a invitar a pasar a todos los chicos del respectivo equipo, señor, que estamos jugando. Le hago un por change. Favor. Un change. Change. Ahí está, muy bien. Muy bien. Ahora sí, estamos a punto de saber quién es el primer semifinalista de que gane el mejor temporada de enero. Sí, chicos, por favor, apeguémonos. Apéguense. Agradecemos desde ya la presencia de los chicos de UNICEF. Gracias a la institución por haberles permitido estar aquí con nosotros. De verdad, chicos, lo han hecho espectacular. Espero que se hayan divertido y ha sido un placer poder conocerlos. Sí, por señor. Allá, señor Rivera. Oye, agradecemos a la gente de Pamer, mi gente de Pamer. Yo hace más o menos, yo tengo 27, hace 8 años. Fui también un alumno de Pamer durante un año y me ha hecho muy feliz conocer a la gente de Santa Beatriz. Yo era C de San Isidro. Vamos a escuchar al capitán. Señor, por favor, a su cámara. ¿Qué tiene que decir? Palabras para sus compañeros y la gente que lo ve en casa. Cortito. Muy gracias a todos por acompañarnos toda la semana. Hemos dado todo lo que hemos podido. Sé, mis compañeros, yo, mi familia presente, todos los que son la Academia Pamer, estamos unidos en esta noche para ver quién va a seguir. Muy bien. Por favor. Camila, palabras finales que le quieras dedicar a la familia UNICEF, a los chicos, a todos los que han venido acá a apoyarlos. A UNICEF, muchas gracias. Ustedes saben que son mi casa. Eso. UNICEF tu academia. ¡Ya lo sabes! Muy bien, vamos al... Cerró la votación. Así es, señor. Uy, vamos a ver el código QR. Me va a dar algo. ¿Quién es la... ¿Cuál es la academia? 60 puntos. 60% para Pamer. Y se llevan los 10 puntos extra la gente de Pamer. Ahora sí. Puntaje final. Nos abrazamos. Puntaje final, el acumulado de la semana. Vamos a saber quién es el primer semifinalista. 3, 2, 1, suéltalo, Simeón. Señor, ¿qué más? Muchachos, lo han hecho muy bien, de verdad. Lo han hecho muy bien. Y con eso nos vemos mañana. Chau, chau, chau. Nos vemos el lunes con nuevas academias aquí en Somos Luis Vaca y el señor Diego Rivera. Señor, un placer como siempre. Un placer como siempre. Nos vemos el día lunes. Muy bien, primera semana estrenando programa. Chau, chau. Vamos, Pamer. ¡Sí!